es el pequeño Edgar Alejandro? No lo entiendo, doctor. Fui claro. Pregunto, ¿quién es en verdad la criatura que hicieron pasar como tu hijo? Es mi hijo, doctor. No es una impostura. Edgar es hijo de mi carne y de mi sangre. Pero no de Vilma. Es la primera vez que pierdo el control frente a ti, Alejandro. Te consta que siempre me mantuve al margen de las circunstancias. Podría seguirse manteniendo al margen, doctor. No me gustan los interrogatorios. Soy un médico. Y yo un hombre que nunca le da cuentas a nadie de sus actos. Ni aunque se trate del peor engaño de que he sido víctima jamás. ¿Engaño? Ordené análisis para cerciorarme de un embarazo. Y los informes del ginecólogo me han abierto los ojos. Tu mujer jamás ha dado hijos. Ella no. Pero Leonora sí. Acuérdese que tiene una cita con el doctor. Sí, cierto. Ay, lo que pasa es que... tomé una dosis muy fuerte de pastillas para dormir. No se le ve buena cara. Yo que usted mandaba al diablo esa cita y me quedaba a descansar. No. No, Budel, es urgente que yo vea a mi tiola. Prepárame el baño, ¿sí? Sí, señora. ¿Pero qué te hace pensar que tu hermano hizo pacto con Sindel? Las medicinas. Las medicinas que Mauricio llevaba a San Miguel. ¿Qué hicieron, mamá? ¿Hicieron un trato con Sindel para pagarle favores? Se le pagó como pagamos siempre, en efectivo. Después de que el niño nació, se largaron a Viena. Y reaparecieron un año más tarde, como dueños de Shangri-La. Ah, en eso utilizaron el dinero que ganaron. ¿Y yo qué sé? Alejandro contrató a Sindel como ginecólogo, te lo dijo siempre. Pero no voy a permitir la insinuación de que Larkril estaba involucrado. ¿Y no te parece extraño que los Sindel escaparan a Viena precisamente en el tiempo en el que yo estaba en la cárcel y Leonora en un manicomio? Cuéntale eso a Suárez y pídele que profundice en el caso. Pero ya me estoy aburriendo un poco con este juego del gato y el ratón. ¿No le pediste tú al inspector que no cerrara el expediente? Claro que lo hice. Y lo hice. Porque soy la principal interesada en resolver todo esto. Pero te quiero cerca, José Carlos. Te quiero cerca de mí. Habla con Suárez. Pásame al costo todo lo que te diga, hijo. Cualquier dato, cualquier detalle es importante para nosotros. Me lo prometes, José Carlos. Me prometes... ¿que me pondrás al tanto de lo que Suárez vaya esclareciendo? Anoche estuve platicando con doña Catalina. ¿Ah, sí, Suárez? ¿Y qué le dijo? Lo más insólito que pueda imaginarse. Me pidió que no renuncie al Larkril. Madrina, perdóname, es que no encontraba mis llaves. ¡Ay, qué bueno que ya estás aquí! Pasa, pasa, ya. Ay, tan linda. Elena pensó que llegarías hasta mediodía. ¿Qué tal, madrina? ¿Todo bien? Bueno, soy yo la que se muere de curiosidad por saber cómo te fue. Ya te iré contando todo poco a poco. Vengo muerta. Estuve horas en el aeropuerto para llegar hasta aquí lo antes posible. Bueno, pero ellos, Leonora, hablaste por fin con los padres de Vilma. Ahora te cuento, madrina, vente. Jamás pensé que usted se enterara de ciertas cosas a través de estudios médicos. Soy tu padrino de bodas. Tuve el honor de ser amigo personal de tu padre. Y tengo el derecho a saber por qué engañaste al mundo con semejante mentira. ¿Sabe usted que Leonora y José Carlos están a punto de divorciarse? Leonora también es mi paciente. Pero jamás intenté violentar su vida privada. A pesar de que me dijo ciertas cosas. Debió hacerle preguntas a ella y no a mí, doctor. Porque Leonora, la mujer de mi hermano,
Nos vendió al niño desde que estaba esperándolo. Quiso sacarme dinero a pesar de lo bien que me porté con la madrina y con ella. ¿Usted recuerda la temporada que pasó aquí, doña Esperanza? Volví a recordarla cuando vi a esa pobre mujer viviendo en la casa de tu madre. José Carlos cometió el terrible error de invitarla. Tu hermano es un muchacho muy generoso, Alex. Se pasa de generoso, doctor. Porque jamás sospechó que la mujer con quien se casó anduvo antes conmigo. Pero, Alejandro, ¿qué siniestra historia estás contándome? ¿Le cuento la verdad porque usted me la pidió? Siempre pensé que Leonora fue una aventura en tu vida. No. Ella quiso hacerme un escándalo embarazándose del niño. Yo la convencí de que la criatura se quedara conmigo cuando naciera. ¿Y sabe lo que hizo? Le puso precio. No querían creer que Vilma fuera capaz de algo semejante. Yo sé que fue un golpe terrible para ellos. Pero yo tenía el deber de reclamar lo que es mío. Y el niño es tuyo. Sí, hija. Edgar es tuyo. Y lo tienes que recobrar para llevártelo lejos. No va a ser nada fácil, madrina. Los padres de Vilma ni siquiera sabían de su esterilidad. No sé lo que harán de aquí en adelante, pero me prometieron investigar y llegar a un arreglo amistoso conmigo. ¿Amistoso? ¿Pero es que puede hablarse de amistad después de todo lo que ha pasado, hija? Tengo la obligación de portarme inteligentemente, madrina. No hice escándalos, no grité, no herí a nadie. Y voy a decirte algo que no sé cómo lo tomes. Si el precio de mi dolor fuera la felicidad de Edgar, te juro que lo dejaría con ellos. Leonora. Así como lo oyes. Es una verdad terrible y amarga, pero tan grande como el sol. Edgar es como ellos, madrina. Casi no me reconoce. Me ve como a una extraña. Como a alguien que no tiene nada que ver con su pequeño mundo. Pero tú eres su madre, Leonora. Eso no basta. Un niño es como una esponja, madrina. Se empapa de todo lo que ve, de todo lo que oye, de todo lo que lo rodea. Y yo no estoy en su universo. No, no estoy en él. Sus rostros más amados deben ser el de Alejandro y Vilma. ¿Qué significo yo para él? Nada. Una tía. Alguien que lo abraza de vez en cuando, sin entender lo que sufro por él. Pero todo eso puede cambiar. Si el niño viviera contigo... ¿Y si Alejandro se opone? ¿Si mueve cielo, mar y tierra para quedarse con él? ¿Puede alegar que es su padre? Pues Alejandro podrá decir misa. ¿Pero qué ley puede ser tan ciega como para premiar a un padre tan canalla? Aunque se ponga toneladas de pintura, yo la sigo viendo mal. Ay, qué amable eres, Gudelia. Pues sabes que estoy haciendo un esfuerzo titánico por salir a la calle y todavía me dices que... Ay, pero si lo hago por su bien. Mire nada más qué ojeras tiene. Usted debe estar más enferma de lo que cree. Estoy enferma de náuseas y de remordimientos. ¿Qué caso tiene ocultártelo a ti que te has dado cuenta de todo? Frente a ti se peleó Alejandro con Leonora en una alberca. Me viste bajar de un avión y gritar como bestia herida. Por mi casa entran y salen reclamando, maldiciendo la sangre de los varios, pensando lo peor de mí. ¿Crees que eso no pesa? Pesa. Como una inmensa roca llena de grietas. Y uno no puede esconderse en esas grietas porque están llenas de demonios y de espectros. Ay, Gudelia. Gudelia, quedaría por estar en tu pueblo. Quedaría por ver el sol cara a cara. La tibieza de un atardecer.
la serenidad de una vida limpia, sin culpas. ¿Quiere venirse a mi pueblo, señora? ¿Quiere venirse un tiempecito conmigo? Todo es humilde, pero si viera cómo descansa uno cuando piensa en Dios y ve la tierra. Descansar. Eso es lo que quiero. Descansar. Por supuesto que saldré de los laboratorios a fin de mes. Quiero dejar a los Larios en absoluta libertad. A ver qué pasa, ¿no cree? Tenga cuidado, Suárez. Ya le he dicho que no quiero noticias desagradables, y menos un crimen más. ¡Adelante! Buenos días, comandante. Buenos días, señor Lario. Inspector, estuve hablando con mi madre. Precisamente de eso estábamos platicando el comandante y yo. Ella no quiere que usted se aleje de los laboratorios. Y si mi hermano le pidió cerrar la investigación, es porque todos estamos temerosos de otro escándalo. Le tengo una sorpresita, señor Larios. ¿Puede acompañarme a la oficina de al lado? Claro que sí. Con permiso, comandante. Gracias. Hasta luego, comandante. Hasta luego, señor Larios. Pase, por favor. Por supuesto, todo lo que estoy contándole ahora es del conocimiento de mi hermano. Es algo demasiado monstruoso, Alejandro. Jamás pensé que algo semejante ocurriera en el seno de una familia tan decente como la tuya. Mi madre no tuvo más remedio que aceptar los hechos consumados entre Leonora y yo. ¿Y Vilma? ¿Cómo pudo prestarse a un juego tan perverso? Ella quería un hijo. La naturaleza se negaba y yo aproveché la circunstancia. La naturaleza es más sabia de lo que tú crees. Pensé que Edgar era adoptado y que todos habían ocultado por decoro. Señorita, haga el favor de venir. Bueno, doctor, y me citó solamente para conocer la verdad. No, te cité por algo más grave todavía. Sí, doctor. Pídale al ginecólogo que venga y que me traiga el expediente de la señora Larios. Sí, doctor, cómo no. ¿Hay algo más, doctor? Sí, hay algo más. Es la ropa que usaba Rosalía Mendoza el día de la balacera en Buenavista. El empleado del estacionamiento juró que vio salir a Rosalía la noche que mataron al joyero. No era ella, señor Larios. ¿Cómo? Puede volverse, señorita D'Amico. La señorita D'Amico es una modelo profesional. Colabora con nosotros en esta clase de demostraciones técnicas. ¿Y qué es lo que quiere demostrarme ahora, Suárez? Rosalía Mendoza no mató ni al joyero ni a Gutiérrez. Acaban de llegarme informes de la Interpol Europea. Y se comprobó fehacientemente que la enfermera estaba en Viena cuando murió el joyero. Este es el pasaporte que Rosalía llevaba consigo cuando intentó tomar el tren. Vea las fechas de salida cuando viajó a Europa. Es un hecho que el velador del estacionamiento se equivocó. ¿Pero cómo? ¿Entonces quién fue la asesina? Berta lo sabe. ¿Entiende ahora por qué es urgente dar con ella? Me gustaría un viaje excitante, diferente, nuevo. ¿Su amiga francesa no podría ayudarme a elegir? ¿No está a cargo de los viajes especiales para gente como yo? Ella no está en México, señora Krill. Comanda un grupo de americanos por toda la zona maya. Pero tendrá que regresar a la agencia tarde o temprano. Bueno, la verdad es que no sabemos cuándo, señora. Pero yo puedo ayudarla a escoger todo su itinerario. ¿Sabe? Le pedí a Mauricio que la llevara a mi casa. ¿Por qué no viene este fin de semana a tomar el té? Allí podremos seguir revisando los folletos. Gracias, señora. Recuerda que Rosalía quiso decirle algo antes de morir. Sí, sí.
Pero desgraciadamente la mueca de la muerte se congeló en su rostro antes de que pudiera hablar. ¿No se ha puesto a pensar en el mensaje que quiso darle? Bueno, estoy seguro que de quien quería hablarme era de mi sobrino, inspector. Es una historia muy dolorosa para mí. Está de por medio la mujer a la que más quiero en la vida. ¿Aún no se ha entrevistado con ella? Pues estuve con doña Esperanza. Ella me dijo que Leonora había viajado a Chiapas. Tuvo un problema muy fuerte en San Miguel, inspector. Eso explica también la permanencia de Rosalía en mi casa. ¿Hasta cuándo va a ocultarme todo lo que sabe sobre Rosalía y Singel? Contraté a esta modelo para demostrarle que la mujer del estacionamiento sigue viva y libre. El abrigo, la peluca y los lentes fueron comprados en Nueva York. Bueno, ¿y por qué hasta ahora me habla de todo esto, inspector? Porque el testimonio del velador nos hizo pensar que la enfermera era responsable de los crímenes. Pero la única verdad es que Rosalía únicamente quemó la clínica. ¿Por qué no se sincera conmigo, señor Larios? Ayúdeme. Cuénteme ahora todo lo que sabe sobre la clínica. No puedo, no puedo. No debo hacerlo. Está de por medio un secreto de familia, Suárez. Algo que podría acarrear lodo y escándalo sobre la persona que más quiero en la vida. Perdóneme, pero no puedo hablarle de la clínica sin sentir asco y vergüenza. Me está hablando de algo que sé perfectamente. No voy a repetir lo que me dijiste sobre tu hijo Edgar. Cada quien debe arreglar cuentas con su conciencia. Pero hay algo que debes saber antes de que yo hable con tu esposa. ¿Me permite, doctor Espinosa? El doctor Espinosa y yo queremos mostrarte estos estudios. Buenos días, señorita. Tengo una cita con el doctor Mendiola y quisiera ver el resultado de mis análisis. Acaba de salir encargada. Ay, señorita, es que necesito ver el sobre con los resultados para hablar con mi doctor. ¿Por qué no busca en su archivo? ¿Cuál es su apellido, señora? Larios. 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 Hola, Leonora. Hola, ¿qué tal? Creí que no volverías a buscarme nunca. José Carlos fue a buscarme en mi casa, pero yo no estaba en México. Sé que eres su gran amiga y quiero saber cómo lo ves. ¿Cómo lo encuentras? Deshecho. Ya me contó la versión que le dio su familia sobre el niño. Lo peor es que él la cree. Lo que pasa es que yo nunca te conté que acepté un cheque de Alejandro. Fue la peor estupidez que pude haber cometido en mi vida. Creo que debería hablarme claro y explicarme lo que no entiendo. No soy médico. ¿Qué puedo yo saber de placas de ultrasonido y análisis ginecológicos? A partir de ahora, tendrás que manejar la situación junto a nosotros los médicos. ¿Pero qué situación? ¿Está esperando o no un niño mi esposa? No, Alejandro. No está esperando nada. Vilma tiene un tumor maligno en la matriz. La matriz, que no da hijos, da tumores, señor Larios. No siempre, pero este es el caso de su esposa. Señora Larios, señora Larios. Ah, sí, es este, señora Larios. Ay, qué maravilla, muchas gracias. No me gustan los suspensos. Pero yo estoy segura que el niño viene en camino. Positivo. Positivo. Voy a ser mamá, José. Voy a ser mamá.